Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un live más. Hoy les vamos a hablar acerca de Canadá. Sé que hemos hablado de países como Australia, como Nueva Zelanda, de cómo está la situación allí para los estudiantes internacionales, qué es lo que está pasando. Y bueno, hoy le tocó el turno a Canadá porque recibimos una noticia de la semana pasada, del 22 de abril, donde el gobierno de Canadá anunciaba unos cambios para los estudiantes internacionales. Bueno, voy a esperar unos minuticos para empezar a hablar acerca del tema y ver si las personas que están conectadas me escuchan bien, si me ven bien. Mándenme, por favor, corazones o likes para saber que sí me están escuchando, que sí me están viendo bien. Hoy vamos a hablar acerca de Canadá. ¿Qué está pasando en Canadá para los estudiantes internacionales? Y como les decía, hemos hablado un poco acerca de Australia. Bueno, yo diría bastante. Y también hablamos de Nueva Zelanda, qué es lo que está pasando en Nueva Zelanda, pero no habíamos hablado de Canadá. Y varias personas, varios estudiantes nos han preguntado qué está pasando en Canadá, cuál es la situación de los estudiantes en Canadá. Bueno, y les decía que decidí hacer este live porque la semana pasada el gobierno canadiense anunció unos nuevos cambios para los estudiantes internacionales. Entonces, básicamente, ustedes saben que los estudiantes en Canadá que están haciendo cursos como diplomas, carreras profesionales, sus maestrías, ellos tienen permiso de trabajo medio tiempo. Pueden trabajar 20 horas a la semana mientras están estudiando. Ahorita el gobierno, con todo lo que está pasando, está necesitando personas en ciertas áreas, en áreas como críticas o áreas esenciales. Entonces van a quitar la restricción de las 20 horas para los estudiantes internacionales y van a poder trabajar más horas. Entonces les voy a mencionar las áreas en las que están necesitando personas. Entonces, áreas de la salud, áreas de infraestructura, en todo el tema que tiene que ver con comida, con energía, en sistemas, en information technology, en finanzas, en la industria de transporte y manufactura. Esas son como las industrias principales que están solicitando más personas, son pues como las áreas esenciales donde los estudiantes internacionales van a poder trabajar sin restricción de horas. Entonces, esto es una muy buena noticia, que sabemos que obviamente algunas personas se han quedado sin trabajo, de pronto trabajaban en restaurantes, en bares, digamos que este tipo de negocios los han cerrado. Sin embargo, ellos pueden trabajar en estas áreas. Pero para las personas que no lo sabían, la ventaja es que el gobierno de Canadá, ellos les dieron a los estudiantes internacionales el subsidio de trabajo. Entonces eran personas que estaban ya trabajando, que obviamente tenían su permiso de trabajo según su visa, según sus estudios, tienen su auxilio como de desempleo. Entonces están recibiendo un dinero mensual, que creo que pues es algo muy positivo, obviamente, para las personas que perdieron su trabajo y entraron dentro de esta, pues como esta ayuda que el gobierno está dando. Bueno, hasta el momento, pues todas las instituciones están dando sus clases virtuales. Sin embargo, los estados también ya están mirando, están revisando. También depende pues como la curva que en este momento están teniendo ellos. Algunas provincias están pensando ya en abrir algunos de sus empresas, negocios, a como reactivar un poquito como la economía, obviamente. Todavía no tenemos información precisa de la apertura de fronteras. Creo que está pues como muy incierto para muchos países. Sin embargo, esperamos que ya después de mitad de año y ya todo empiece de pronto a volver un poco a la normalidad. Bueno, tenemos aquí a Javi, nos está saludando. Me pregunta si vi la noticia de Nueva Zelanda. Sí, sí la vi. Hoy estamos hablando de Canadá.
Vamos a hablar contigo este fin de semana acerca de Nueva Zelanda. Bueno, ¿qué más les cuento de Canadá? Bueno, como les decía, están teniendo sus clases virtuales, sin embargo, es un país que ha sabido controlar también muy bien la pandemia, a pesar de que hay muchos casos. Tenemos que mirar, tal vez de pronto, ahorita que Javier lo menciona también con Nueva Zelanda, obviamente ellos han hecho un trabajo extraordinario con el tema de controlar la pandemia, pero también creo que tenemos que mirar un poco el número de habitantes que tiene cada país. Y si comparamos de pronto Canadá, por ejemplo, con Estados Unidos, que son países de poblaciones bastante altas, pues el número de personas contagiadas no es tan alto como en otros países. Entonces, se nota obviamente que el primer ministro están trabajando muy bien, muy fuerte para lograr como estabilizar la situación en este país. Y bueno, pues en realidad los estudiantes con los que hemos podido tener contacto están un poco tranquilos, sobre todo por el tema de que tienen su subsidio de desempleo en Canadá. Y bueno, ahorita pues estas son son muy buenas noticias, que pueden trabajar mucho más, pues no tienen restricción de horas en bastantes áreas, que son, las repito, de salud, infraestructura, en el área de comida, food, energía, en IT, que son como sistemas, finanzas, transporte y manufactura. Estas son las industrias o áreas esenciales donde están necesitando muchas más personas. Están necesitando personas y por eso quitaron la restricción de las 20 horas para los estudiantes internacionales. Entonces creo que esta es una muy buena noticia para las personas que están en este momento en Canadá. Bueno, no sé si Cristian dice, en el precio del curso de Malta están incluidos los gastos de estadía. Bueno, Cristian, depende. Cuando obviamente tienen un presupuesto, depende si te incluyen los gastos de acomodación o no. Te tocaría mirar el presupuesto a ver si sí están incluidos o no están incluidos. Bueno, esta era una información súper corta acerca de Canadá para las personas que están interesadas en viajar en este país o las personas que ya están allí, que necesitan actualización. Igual siempre les he dicho a las personas que vayan a las fuentes oficiales, vayan a la página del gobierno de Canadá, está muy completa con la última información al día. Si quieren el link de esta información de lo de la restricción del gobierno que la quitaron para los estudiantes internacionales, nos la pueden pedir por internet, con mucho gusto se las enviamos para que ustedes puedan revisar con sus empleadores, con los jefes de sus empresas, para que ellos vean que ustedes sí podrían trabajar tiempo completo para las personas que están en Canadá en este momento. Bueno, creo que no sé si hay preguntas, creo que no hay preguntas. Era pues esta información súper, súper corta acerca de Canadá. Esperemos que ya dentro de poco empiecen como a estabilizar la curva, a eliminarla, así como lo hizo Nueva Zelanda. Pero muy importante también que nosotros también nos cuidemos en nuestros países, porque de esa manera vamos a lograr que se estabilicen más las cosas y podamos viajar más tranquilamente. Bueno, gracias por haberse conectado el día de hoy. Si tienen amigos en Canadá o si tienen personas que saben que quieren viajar a Canadá, pueden compartirles este video para que ellos también tengan las últimas noticias acerca de este destino. Bueno, que tengan una buena noche los que están en Colombia y un buen día los que están, por ahí veo personas conectadas en Australia. A las 7 de la noche de hora de Colombia voy a hacer un Q&A normal. Básicamente son preguntas y respuestas. Las personas que tengan dudas acerca de sus procesos, de sus estudios afuera, si quieren entrar a esta sesión que es privada, nos pueden escribir por interno para poderles enviar el link y se puedan conectar a las 7 de la noche conmigo. Bueno, ahora sí que tengan buena noche o buen día y hablamos pronto.